Bienvenidos y buenas tardes. Yo soy Carrie Bierman, directora de Servicios Humanos por el Condado de Marin. Estoy muy contento de tener la oportunidad de comunicarme con ustedes bajo esta plataforma virtual y poder proveerles información sobre nuestros servicios. Durante la pandemia de coronavirus, hemos hecho mucha promoción discutiendo las formas de combatir COVID-19. Esta noche será sobre los programas y servicios que están disponibles para la comunidad hispana Latinx. Espero que esta información sea útil. Y ahora, Connie Morena Paraza, moderadora, continuará con el programa. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches a todos que están con nosotros. Yo soy Connie Moreno Paraza, soy la directora del Departamento de Salud Mental, de Servicios de Adultos y de Crisis. Gracias por estar con nosotros. Estoy muy contenta de estar aquí porque nos vamos a enfocar, como dijo Carrie, en los servicios sociales y de salud mental. Pero antes de empezar, les quiero presentar a mis colegas, que son excelentes profesionales, que les van a dar mucha información bien importante para que vengan a usar nuestros servicios. Voy a empezar por presentarles a Galo Arias, Daniel Solís, Eri Estrada, Adrián Hernández, Filiberto Carreño Ramírez, María Rea, Laura Benavides y Jessica Díaz. Bueno, tenemos un programa muy bien organizado para ustedes esta noche, pero les quiero informar que quiero que miren abajo de su pantalla donde está una pantallita, una ventanita que dice Q&A, que es para preguntas y respuestas. Ahí les pido que pongan sus preguntas. Las preguntas se van a responder después de que todos los personales de aquí presenten su información. Ellos o yo vamos a contestar sus preguntas. Entonces, ya con eso, como les digo, me da mucho gusto que estén aquí. Vamos a empezar la presentación. Vamos a empezar con mi colega Galo Arias. Gracias, Connie. Como Connie dijo, mi nombre es Galo. Yo soy un trabajador de elegibilidad del condado de Marin, trabajando para el Departamento de Servicios Humanos y de Salud. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el programa que oficialmente se llama CalFresh, aquí en el estado de California. Muchas personas lo conocen también con el nombre antiguo que tenía, que se llamaba las estampillas de comida. En otros estados de los Estados Unidos le llaman SNAP, pero básicamente todos son lo mismo. CalFresh básicamente es un programa que ayuda a las personas que han sido elegibles a tener un modo de comprar alimentos. Y este sistema funciona con una tarjeta. La tarjeta muy comúnmente le llaman EBT, EBT, y con esa tarjeta uno va a recibir los beneficios a los que uno ha sido elegido y va a poder comprar alimentos, especialmente alimentos o específicamente alimentos en supermercados, tiendas en las esquinas, en muchos lugares. Aquí en el condado de Marin, en muchos lugares, en la mayoría de los supermercados, o es decir, en todos los supermercados, uno va a poder comprar lo que son alimentos, ¿no? Lo que uno no puede comprar con estos beneficios son cosas, ¿no? Como lo dije anteriormente, que no son alimentos. Uno no va a poder comprar jabón, productos que no sean alimenticios, ¿no? Y tienen que ser generalmente que no sean cocinados, que no estén cocinados. Por favor, la siguiente imagen. ¿Quiénes son beneficiados? Los beneficiados generalmente son personas que son ciudadanos americanos o que son residentes legales
o que tienen ciertas características en su estatus migratorio. La mejor manera de saber si uno es elegible o no es venir a las oficinas y ya les voy a hablar más adelante sobre cómo aplicar, pero aplicar básicamente, aplicar y porque puede ser que en una familia algunos no sean elegibles, pero otros sí, no hay ningún problema, ¿no? La siguiente imagen, por favor. ¿Cómo puede uno aplicar? Puede aplicar de varias maneras. Puede ir a un website que se llama c4yourself.com, c4yourself.com, o también hay otro website que se llama getcalfresh.org. También puede venir a cualquiera de nuestras oficinas. Tenemos una oficina en el 120 North Redwood Drive en San Rafael, 3240 Kerner Boulevard en San Rafael, o en la estación de Point Reyes. En cualquiera de estas oficinas, a pesar de la pandemia, hay formas de físicamente ayudarlos y ustedes pueden aplicar y eventualmente alguien se comunicará con ustedes para tener una cita que, vuelvo a repetir, por el asunto de la pandemia, será telefónicamente. También, si quieren, ustedes nos pueden llamar por teléfono a nuestro teléfono de atención al cliente, el 877-410-8817. Alguien en español lo atenderá. Se comenzará el proceso de la aplicación y le podemos enviar una aplicación por correo, ¿no? Yo lo que aconsejaría a las personas que en este momento tienen curiosidad, pero por cualquier razón que esta sea, creen que pueden o no pueden ser elegibles, a la final es por cuestiones migratorias, a la final es por cuestiones de ingresos, de lo que sea. Mi consejo será siempre, vengan, apliquen, y nosotros le podremos ayudar con esa determinación, la determinación de saber si usted o su familia son elegibles o no. Muchas gracias y espero verlos próximamente. Buenas noches, mi nombre es Daniel y es un placer estar aquí con ustedes representando a Career Point Marine, que es un centro que ofrece servicios relacionados con el empleo. Todos sabemos la importancia que es el empleo y lo que sucede cuando uno no está empleado. Por lo tanto, me gustaría informarles brevemente sobre estos servicios que ofrecemos confidencialmente, a ningún costo y obviamente en español. La siguiente imagen, por favor. Nuestro centro de Career Point Marine está ubicado en el 120 North Redwood en San Rafael. Sabiendo que nuestro horario puede cambiar debido a lo que esté sucediendo con el COVID, nuestro horario actual es de 9 a 3 p.m. y cerrado durante la hora del almuerzo. El número que usted está viendo en la pantalla es nuestra línea directa, al cual usted puede llamar con cualquier pregunta relacionada al empleo. También nos puede encontrar en nuestra página de web, a careerpointnorthbay.org. Ahí puede encontrar una variedad de herramientas y recursos relacionados de nuevo al empleo. Ahora, Career Point Marine pertenece a una alianza conocida como Workforce Alliance of the North Bay, que consiste en los condados de Napa, Mendocino y Lake. Y estos condados se unieron porque el tipo de empleo que hay entre estos condados es muy similar. A la izquierda usted ve una lista de las organizaciones con quien colaboramos para proveer ciertos servicios. Muchas de esas organizaciones son bien conocidas, como por ejemplo el Colegio de Marine, o conocido como College of Marine, que nos ayuda a proveer ciertas formaciones y entrenamientos a nuestros clientes para poder obtener ciertas credenciales. También está el Centro de Servicios para Personas de Petaluma, o conocido como Petaluma People Service Center, que ofrece servicios de empleo para nuestros jóvenes en Marine. La siguiente imagen, por favor. Esta es la lista de servicios que ofrecemos. Ahora, es muy importante que para aquellos que desean participar en nuestros servicios, se tienen que inscribir en el sistema en línea conocido como CallJobs. Este es un sistema que
tiene varias herramientas y recursos relacionados con el empleo. Ahí usted puede crear su propio currículum, buscar y solicitar por trabajos deseados en su área. Tenemos un centro de recursos profesionales conocido como Career Point Resource Center. Y ahí va a encontrar un laboratorio de computadoras disponible a aquellos que están buscando por el trabajo. También va a encontrar a nuestros consejeros que le puedan dar orientación profesional con respecto al empleo o cualquier tipo de carrera. También ellos le pueden dar información y referirlos a trabajos y entrenamientos con respecto al empleo o a alguna carrera. Y también tenemos talleres diseñados a perfeccionar su habilidad de búsqueda de empleo. Estos los puede encontrar en nuestra página de web que le había mencionado anteriormente. Tenemos eventos virtuales como ferias de trabajo, en el cual ayuda a conectar a aquellos que están buscando trabajo con empleadores en su área. También ofrecemos clases básicas de computación y clases que ayudan a adquirir su diploma secundario. Si necesita usted asistencia profesional en su planificación y búsqueda de empleo, usted puede conectarse con uno de nuestros consejeros llamando al número que le hemos dado para una cita privada. La siguiente imagen, por favor. También tenemos un programa conocido por sus iniciales WEOA. Este programa está diseñado a ayudar a los buscadores de empleo a acceder al empleo, la educación, formación y los servicios de apoyo necesarios para tener éxito en el mercado de trabajo. Para esta ayuda se tiene que solicitar y hay ciertos requisitos, por ejemplo, tener los 18 años de edad, el permiso de trabajo, para los hombres haberse registrado en los servicios selectivos, ser elegible por el ingreso o haber sido despedido recientemente. Esta ayuda de WEOA incluye una beca de $3,500 que es especializada para una formación o entrenamiento que le puede ayudar a obtener las credenciales necesarias para un trabajo que esté en demanda. Este programa también puede ofrecer otros servicios de apoyo. Por ejemplo, si usted necesita un uniforme para su formación o herramientas para empezar un trabajo, tal vez le podríamos ofrecer esto. Bueno, aquí concluye mi presentación y espero que tengan algunas preguntas después de todas las presentaciones. Gracias. Siguiente imagen, por favor. Hola, buenas noches. Yo soy Eddie Estrada, soy supervisor del Programa de Servicios de Protección al Adulto, conocido en el condado como APS. Y primeramente quería mencionar nuestra misión de nuestro programa, es prevenir el abuso, maltrato, descuido y la explotación de adultos mayores y personas con discapacidades haciendo investigaciones y ofreciendo o facilitando los servicios necesarios para mitigar o prevenir el maltrato en el futuro. Siguiente, por favor. Acerca de servicios de protección al adulto, la manera de denunciar o reportar el abuso o maltrato o descuido es por llamarnos gratis a nuestra línea directa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a 415-473-2774. Es importante saber que su llamada puede ser anónima y siempre es confidencial. No siente la presión de dar su información porque a veces son los parientes que nos preocupan y que estamos llamando. Tengan la confianza de que su información es confidencial y no lo vamos a compartir. Hay cierta excepción si tenemos que reportar a la policía. Eso es algo que sí lo vamos a compartir para que ustedes puedan ayudar en la investigación de la policía.
Servicios de Protección investiga, protege y ofrece remedios a los abusos de adultos mayores de las edades 65 años y más y esas personas con discapacidades en nuestra comunidad. Eso no es necesario tener solo 65 años o más. También si hay discapacidades, que uno no vive independiente o están en riesgo de ciertos abusos. O si usted tiene una duda, siempre nos puede llamar y podemos clarificar eso para ustedes. APS, como es conocido, investiga acusaciones de abuso, maltrato, descuido o explotación en centros que cuidan a adultos y también entre ellos en hogares particulares, hogares de cuidado de adultos, un hogar que ofrece cuarto y comida sin licencia, centros estatales y comunitarios que brinden servicios de salud y retraso mentales. Y también investigamos a personal de una agencia de salud en casa, explotación en centros para convalecientes, cuando el supuesto actor es alguien de fuera del centro. Entonces, como usted puede ver, nuestro programa investiga todo lugar porque su misión es proteger a esos que están vulnerables al abuso. Y es importante saber para esos en la comunidad que están reportando el abuso que este programa es completamente voluntario. Y nosotros respetamos las acciones del individuo de determinarse solo. Básicamente, aunque nosotros reportamos un abuso que es obvio, esas personas identificadas tienen la opción de participar en nuestro programa. Entonces, hemos visto casos donde sí hay abuso, pero si no quieren participar con nosotros, no quieren ir al tribunal, no quieren pedir una orden de restricción, es muy difícil, pero aquí estamos siempre disponibles para investigar, para dar referencias, recursos a la comunidad, para siempre ayudar a esas personas. Siguiente imagen, por favor. Y para ustedes, para que sepan qué son las normas de los trabajadores sociales en nuestro programa, aquí son unos ejemplos. Entonces, los trabajadores sociales investigan acusaciones de abuso y pueden determinar culpabilidad y también capacidad de la persona identificada. Nosotros informamos y damos recursos a diferentes servicios comunitarios, como en esta presentación, son muchos de nuestros colegas, programas con quien trabajamos juntos, todo con la misión de proteger a la comunidad. También visitamos a clientes y personas en su hogar, en la comunidad, para conducir nuestros servicios, investigaciones. Ahora con COVID es más difícil, pero el Estado nos ha dado permiso de seguir yendo en la comunidad, visitar hogares, pero siempre con el permiso de esas personas. Entonces, nosotros llamamos antes, verificamos que sí está bien ir a su hogar, hablar con ellos y últimamente investigar las alegaciones de abuso. Nosotros también, cuando estamos enfrente de nuestros clientes, nosotros conducimos asesoramientos y desarrollamos planes de servicios. Entonces, a veces el cliente nos puede decir qué es lo que ellos quieren para metas del programa, de servicios, pero a veces necesitan una guía o una ayuda. Entonces, nuestros trabajadores sociales tienen mucho entrenamiento para poder desarrollar un plan para ellos, si es algo que ellos escogen. Y nosotros asistimos en resolver problemas y ayudamos mucho en prevenir abuso. Entonces, muchos abusos que ocurren ahora en línea, por teléfono, nosotros cómo damos informaciones personales, no sabemos, cuentas de bancos. Entonces, nosotros proveemos mucha educación para el público y les ayudamos a identificar los riesgos de explotación financiera. Y últimamente, nosotros tenemos conexiones a esos servicios en la comunidad. Entonces, uno tal vez no sepa cómo conseguir los programas como acabamos de oír de CalFresh o cómo conseguir trabajos. Entonces, nosotros dependemos de nuestras colegas y hacemos esas conexiones para ustedes, para el beneficio del público, para ayudarles a lograr lo que es que necesitan. Entonces, esa es la conclusión y espero que tengan preguntas o comentarios después de esta presentación. Muchas gracias.
Hola, buenas noches. Soy un trabajador social aquí con el Departamento de Servicios de Niños y Familias del Condado de Marin. Nuestro departamento, la meta es de asegurar el bienestar de los menores de edad en el Condado de Marin. Si usted tiene preocupaciones de un joven o menor que vive en otro condado, sería pues debajo de la, ¿cómo se dice? La investigación de esos condados. Nosotros nos enfocamos los niños que viven aquí. Y la página siguiente, por favor. Nuestro edificio está colocado aquí en 3250 Kern Boulevard, en el mismo edificio de las oficinas del WIC, aquí en el edificio cercano de la clínica de Marin en San Rafael. La información de contacto para comunicarse con nuestro departamento es la línea directa de 24 horas, 473-7153. Más para que sepan, nuestro departamento es un servicio reactivo. Solo podemos trabajar con una familia después de recibir un reporte o una llamada. Recibimos reportes por dos clases de personas, gente en la comunidad que se entera o se preocupa por el menor, podrá ser familia, podrá ser un vecino, un conocido. Y también recibimos reportes por parte de gente que son reporteros obligados, como policías, bomberos, doctores, consejeros, trabajadores de la escuela, cuidado de niño, alguien que tenga una preocupación por un menor. Y servimos o los clientes atendidos son cualquier menor entre la edad de 0 a 18 años. Si uno quiere referir a una familia para servicios y o tiene preocupaciones para un menor, cualquier persona puede llamar, puede ser anónimo si prefiere, y también solo se necesita los nombres y dirección o número de teléfono para comunicarse con la familia referida. Nuestro trabajo es confidencial al aspecto a trabajando con la familia. No compartimos información con otras agencias sin el permiso escrito o permiso de la familia, aunque a veces sí necesitamos involucrar a la policía si hay una preocupación que es una violación de la ley. A veces recibimos información de los policías, incluso necesitamos reportar cosas como abuso físico, abuso sexual. También otra manera para comunicarse con nuestro departamento es el programa de crianza temporal. Si uno está interesado en apoyar a un menor que está debajo del cuidado de nuestro condado o apoyar otros jóvenes que están aquí en la comunidad, la información para pedir participación en eso está incluido en el sitio de internet. La página siguiente, por favor. Puedo explicar un poquito más cómo trabajamos con una familia, cómo llegamos a involucrarnos y también a las metas de nuestro departamento. Entonces, nosotros nos metemos o involucramos cuando ya entra una llamada de atención al departamento en esa línea directa que compartí. El personal evalúa si el menor está en riesgo de daño físico, emocional o negligencia. O si hay padre o madre ausente y no hay nadie para cuidar o un cuidador designado. Usamos herramientas basadas en evidencia para evaluar si necesitamos o determinar si hay necesidad de mandar un trabajador social y asignar para ir a conocer la familia y evaluar el bienestar de los menores. Si el criterio es que el menor está en riesgo de daño físico, emocional o negligencia, un trabajador de bienestar responde en persona a la casa. El trabajador se reúne con el menor, la familia y otros en la vida del menor para determinar y evaluar la seguridad usando herramientas también basadas en evidencia. En parte de trabajando con la familia, brindamos recursos en la familia para permitir el departamento dejar la familia sabiendo que el menor está seguro. Nuestra meta siempre es mantener los menores con su familia, con sus conocidos, parientes, gente que tiene una conexión natural. Y a veces, si el menor no está seguro, el departamento puede necesitar hacer un plan alternativo para apoyar la seguridad del menor. Es el último recurso. A veces necesitamos que los menores se queden con familia, parientes, gente que conoce, tratando de trabajar con la familia cuando posible. La página siguiente, por favor.
En los esfuerzos del departamento, siempre, como dije, es para mantener las familias unidas. Para asegurar la seguridad del menor, trabajamos con varias agencias comunitarias, como la Alianza Canal, Centro de Paz Doméstica, las agencias comunitarias de North Marin, el Programa de Amigos, y también con los servicios de las escuelas y los distritos. Y también trabajamos con agencias de condado para como los servicios de salud mental, la clínica de Marin, para apoyar la familia y las necesidades de los menores. Mientras trabajando con una familia, el departamento brinda acuerdos de seguridad con los cuidadores y los padres y sus redes de apoyo. Nosotros proporcionamos este servicio cuando hacemos una cita con la familia, hablamos con los niños, con los padres o los cuidadores, y a veces tenemos reuniones del equipo de niño y familia. Se llevan a cabo para el departamento valorizando las perspectivas de la familia y involucrando las redes de apoyo con la meta de asegurar que es la seguridad del menor en el hogar cuando posible. Y el departamento también proporciona servicios voluntarios por parte del programa de preservación de familia en un esfuerzo de mantener a los menores en sus hogares con sus apoyos naturales y recursos ostensibles. Este es un programa nuevo y voluntario para familias que están dispuestos a trabajar con el departamento, identifican y están de acuerdo con los riesgos o las preocupaciones para el menor y están abiertos de recibir ayuda y los recursos mencionados. Cuando un menor no puede mantenerse con familia, no hay gente asignado, a veces es necesario poner y los jóvenes en un hogar seguro y son con familias que son licenciadas y certificadas que han completado entrenamientos para ayudar y apoyar a estos menores. Hay servicios que se brindan a la familia para recuperar y reunificar los menores con sus padres. Y parte de la razón que puse la información de crianza temporal es porque hay una necesidad muy grande para nuestros jóvenes hispanohablantes en nuestra comunidad. Y aunque uno no necesariamente tiene el espacio en su casa o en su familia para tener un menor en su casa, hay otras maneras que la comunidad puede apoyar jóvenes cuando necesitan entrar en el cuidado de nuestro departamento. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Filiberto y trabajo con la oficina del guardián público del condado de Marin. Y nuestra oficina está ubicada en 10 North San Pedro Road en San Rafael. Y muchos no han oído de las curatelas o tutelas o hay malentendidos sobre lo que son las curatelas o tutelas. Y espero que esta presentación ayude a aclarar las responsabilidades de la oficina del guardián público. Pero para empezar, ¿qué es una curatela? ¿Qué es una tutela? Pues un curador es designado por la corte cuando una persona física o mentalmente no puede manejar sus propios asuntos. Las personas que necesitan una curatela, otra vez, están física o mentalmente discapacitadas hasta el punto en que no pueden utilizar los servicios y recursos humanitarios. Y por lo general no tienen familiares o no tienen amigos o amistades que pueden o quieren ayudar. Y dependiendo del tipo de la curatela, el guardián público es responsable de vivienda y colocación y decisiones médicas, decisiones financieras y decisiones legales. Y hay dos tipos de curatelas. El primero es una tutela Lanterman Petras Short, o se dice LPS. Y la corte puede nombrar un curador para una persona que tiene una discapacidad grave. Lo que significa es como resultado de un problema salud mental, por ejemplo, como esquizofrenia o trastorno bipolar, la persona no puede proporcionar comida, ropa o refugio. Y LPS termina automáticamente después de un año, pero puede renovarse anualmente si permanecen
gravemente discapacitados. Y el otro tipo de tutela es una tutela testamentaria. Y generalmente las tutelas testamentarias involucran a ancianos débiles o adultos dependientes. Y la razón más común es demencia. Y es para una persona que no puede mantener sus necesidades de salud física, comida, ropa o refugio, o para personas incapaces de administrar sus recursos financieros o resistir el fraude o la influencia indebida. Y típicamente la duración de una tutela testamentaria es indefinida. Y los objetivos de la curatela es abogar en nombre del cliente y proteger al individuo y sus activos para facilitar la mejor calidad de vida posible. Ahora, la siguiente imagen, por favor. Ok, y ahora caminos hacia la curatela. Y las tres formas más comunes de recibir referencias son servicios de protección para adultos, o APS, instalaciones psiquiátricas designadas y hospitales. Y el guardián público revisa la referencia y decide si cumple con los criterios para aceptar o denegar la referencia. Y si se acepta, un curador investigará la referencia. Entrevistamos a la persona o instalación que envió la referencia, el cliente, y también investigamos si hay algún familiar o si hay un amigo dispuesto a actuar en nombre del cliente. Y determinamos si hay otros servicios comunitarios que puedan ayudar al cliente a prevenir una curatela. Y si de hecho existe la necesidad de la curatela y si han agotado todos los demás recursos, incluidos los servicios financieros, el apoyo en el hogar como IHSS o coordinador de casos privados o el apoyo familiar, entonces solicitaremos a la Corte Superior del Condado. Y si la Corte está de acuerdo que se necesita una curatela, el guardián público será designado curador. Pero es importante recordar que la curatela es una solicitud seria y el juez toma la decisión final. Luego la siguiente imagen, por favor. Entonces, tres hechos importantes para recordar es el guardián público solo se designa como último recurso. El objetivo del curador es proporcionar al cliente la vivienda menos restrictiva posible. Y tercero, la curatela es supervisada por la Corte Superior. Y muchas gracias por tu tiempo. Y si tienen preguntas, ahí lo pueden poner en el Q&A. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Rea y yo soy la coordinadora de difusión de información y participación. El resto de esta presentación va a hablar específicamente sobre la división de recuperación y salud mental. Primero les voy a hablar un poco sobre les voy a dar un poco de información sobre lo que estamos haciendo actualmente. Entonces, nosotros continuamos trabajando para aumentar el conocimiento en la comunidad sobre nuestros servicios mediante el uso de diferentes herramientas como actualizando nuestra página electrónica y usando campañas de redes sociales. También estamos trabajando para brindar ayuda y apoyo específico a las comunidades que no han tenido servicios, que no han recibido servicios por parte de nosotros, como el área de West Marine y la comunidad latina, para aumentar la conexión con recursos de salud mental. Continuamos mejorando nuestros vínculos con otras organizaciones para brindar apoyo cultural y lingüísticamente apropiado. Y también estamos desarrollando la capacidad para proveedores, miembros de la comunidad, escuelas, a través de colaboraciones de aprendizaje, y estamos financiando diferentes proyectos y nos juntamos con otras organizaciones comunitarias para expandir nuestros apoyos de servicios de salud mental.
Este año hemos otorgado más de 20 contratos a proveedores comunitarios a través de la Ley de Servicios de Salud Mental, que han ampliado los apoyos de salud mental en las escuelas, incluido el apoyo para los jóvenes que acaban de llegar al país. Y hemos ampliado nuestros programas para la narración de historias y financiación para capacitación de prevención del suicidio. Siguiente diapositiva, por favor. Quería también mostrarle un poco de nuestras campañas. Como pueden ver en esta diapositiva, la imagen de la izquierda es una de nuestros medios en una parada del autobús. También tenemos campañas en buses, en los periódicos, anuncios de radios, y estamos trabajando también con otros condados del área de la Bahía en una campaña de mercado social dirigida para jóvenes, diseñada especialmente para educarlos sobre la salud física y mental durante y después de la pandemia. Esta campaña se llama Crushing the Curve y es esa imagen naranja que ven ahí, el nombre está en la parte de arriba, y esta campaña utiliza diferentes medios de publicación como TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y también en diferentes periódicos y programas de radio. Y continuamos asociándonos con el programa Sanamente, que es el movimiento de salud mental de California y proporciona recursos sobre la salud mental. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. También quería contarles un poco sobre el trabajo que estamos haciendo con los promotores. Para aquellos de ustedes que no saben qué son los promotores, son personas líderes capacitadas de la comunidad que construyen puentes entre las comunidades y el sistema de salud. Recientemente otorgamos fondos para promotores a tres organizaciones diferentes. La primera es North Marin Community Services, que tiene promotores para la comunidad latina en el área del canal de West Marin y Novato. El segundo es un programa que se llama Marine Asian Advocacy Project, específicamente para la comunidad vietnamita. Y el tercero es Marin City Fatherhood Council, que es para los residentes de Marin City. Siguiente diapositiva, por favor. Y también estamos trabajando actualmente en la colaboración de prevención del suicidio del condado de Marin, que se lanzó en agosto de este año en respuesta al plan estratégico que habíamos hecho en el condado. Este colaborativo está compuesto por agencias e individuos públicos y privados, incluidos miembros de la comunidad, defensores, educadores, cualquier persona puede participar. Nos reunimos el primer miércoles de cada mes, o sea que la próxima reunión es el día de mañana a las 2 de la tarde y espero que ustedes puedan acompañarnos. El colaborativo tiene 5 equipos comunitarios que son el equipo de datos, comunicación, postvención, capacitación, educación y escuelas. Y algunos de los ejemplos de trabajo que están haciendo estos equipos son, están utilizando datos para informar oportunidades para hacer cambios, están desarrollando redes de apoyo entre pares y compañeros, están haciendo recomendaciones de entrenamientos para diferentes poblaciones y están desarrollando campañas comunitarias de concientización. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, quería compartirles que lanzaremos nuestra página web que tendrá toda la información de la que les acabo de hablar y recursos adicionales. Y eso es todo. Nos vemos ahora más tarde. Espero sus preguntas. Gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Benavides y soy una trabajadora de salud mental en el programa de acceso. Les voy a presentar un poco de información acerca del programa de acceso, el cual es el punto de entrada para servicios de salud mental en esta comunidad del condado de Marin. El programa de acceso está compuesto por 7 empleados del condado de Marin y somos parte del Departamento de Servicios de la División de Servicios y Recuperación y Salud Mental. Tenemos también un empleado del programa de Buckaloo que ayuda a personas que están sin vivienda y también igual necesitan ayuda a conectarse con servicios de salud mental.
Tenemos dos ubicaciones. Una es en el 250 Bon Air en Green Bay. Estamos nosotros a la par del hospital Marin Health. Compartimos edificio con ellos. Y también tenemos otra ubicación en el 3230 Kerner, que es en el área del canal en San Rafael. Ahí es donde nosotros hacemos las citas para los niños y adolescentes. También ahorita tenemos ayudas disponibles en la comunidad cuando hay alguien que no se puede presentar a nuestras oficinas, siempre tomando pues, las medidas de seguridad debido a la pandemia. Siete de nuestros empleados son bilingües en español e inglés y cinco de nuestros empleados eran internos o pasantes anteriormente. Siguiente imagen, por favor. ¿Y qué es lo que hacemos en acceso? Nosotros manejamos una línea de 24 horas. En esta línea nosotros brindamos información, recibimos llamadas de personas que están interesadas en saber un poquito acerca de los servicios que se ofrecen en la comunidad, en el condado. Y de acuerdo a sus preguntas, nosotros podemos hacer referencias, incluyendo a servicios de crisis. También nosotros podemos conectarlos a servicios de psiquiatría, manejo de casos, terapia y uso de sustancias. Durante esta llamada, nosotros determinamos si la persona necesita ayuda que se le puede brindar en ese momento, se le pueden hacer esas referencias, o si es un caso que requiere una evaluación más completa para saber un poquito más de las necesidades. En esta llamada también se verifica la aseguranza que tenga la persona. Nosotros servimos a las personas que reciben Medical y Medicare, la combinación, y personas sin seguro médico. Y también hacemos una pequeña evaluación para uso de sustancias. Cuando hay alguien que necesita una evaluación más completa, nosotros podemos ofrecer una cita. Ahorita las citas las podemos ofrecer en persona. Esto en especial es importante para cuando es un cliente menor de edad, un adolescente o un niño. Y puede ser en nuestras oficinas o en otro lugar. Y ahorita, dado la pandemia, también se ha, ha presentado la oportunidad de hacerlo por teléfono o por Zoom. ¿Y qué es lo que pasa en esta cita? La persona se reúne con un terapeuta y durante esta cita nosotros hablamos, ellos nos describen cuáles son sus necesidades. Preguntamos un poquito acerca de su salud mental y también más información acerca de otras áreas de su vida. Por ejemplo, puede ser empleo, pueden ser sus relaciones de familia, sociales, vivienda y cómo todo esto puede impactar su bienestar mental, emocional. Con toda esta información, nosotros vamos a determinar la elegibilidad. Vamos a ver si la persona tiene algunas necesidades más severas o si son menos severas. Si una persona tiene necesidades más severas, nosotros los vamos a referir a algún programa del condado y también puede ser alguna organización en la comunidad. Y estos van a ser para servicios un poco más intensivos. Cuando una persona tiene necesidades menos severas, igual van a recibir una referencia. Y esto puede ser para ya sea el programa de Beacon Health Options para servicios de terapia o a su proveedor de salud primaria. Y también queriendo recalcar un poquito acerca de esto, de la elegibilidad. Cuando alguien no califica para servicios de salud mental con el condado, no quiere decir que no califica para ningún servicio en total, simplemente se va a determinar qué servicio es más apropiado para ellos en ese momento. Y también con esta información que nosotros adquirimos en esta evaluación, podemos hacer referencias a programas de uso de sustancias. Igual esto puede ser, incluye programas dentro del condado y organizaciones en la comunidad. En la evaluación también se va a determinar el nivel de tratamiento que esa persona necesita en ese momento. Y los servicios son para adultos y para adolescentes. Siguiente, por favor. Ok, ¿y quién puede hacer referencia a nuestro programa? Nosotros recibimos referencias de diferentes organizaciones y personas en la comunidad, incluyendo proveedores de salud primaria, otras organizaciones como ya fueron mencionadas, Canal Alliance, North Marin Community Services, etcétera, programas para personas sin viviendas. Recibimos referencias del Departamento de Probación y otros programas del sistema judicial.
escuelas, programas de servicios sociales, como algunos que ya fueron mencionados anteriormente, y familiares y también personas que están interesadas en saber un poquito para servicios para sí mismos. Y pueden obtener más información llamando al número que está aquí en esta imagen. La línea es de 24 horas y siempre va a ser atendido en español. Gracias. Hola, yo soy Jessica Díaz. Yo soy la supervisora del equipo de acceso y estoy aquí para hablar sobre los programas que son para las personas que están experimentando una crisis de salud mental. Para empezar, ¿qué es una crisis de salud mental? Una crisis de salud mental altera o hasta puede interrumpir el funcionamiento de la persona en su capacidad para trabajar, mantener actividades de rutina y mantener relaciones interpersonales satisfactorias. Puede hacerse daño a sí mismo o tener pensamientos sobre el suicidio, querer hacerle daño a otras personas o tener pensamientos de herir o matar a otros. Siguiente, por favor. Uno de los recursos es el equipo móvil para ayudas en momentos de crisis. También se llama MCRT. ¿A quién servimos? Cualquier persona que esté experimentando una crisis de salud mental en el condado de Marin, incluye residentes, visitantes o alguien de paso, sin importar la edad o capacidad de pago. Nuestros servicios son gratis. ¿Qué servicios brindamos? Evaluaciones breves de salud mental y uso de sustancias, evaluación de riesgos, educación, resolución de conflicto, referencias a la comunidad. Y si es necesario, podemos empezar un proceso de hospitalización que también se llama 5150. Nuestro objetivo es siempre usar la intervención menos restrictiva. Horario ampliado de funcionamiento es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche y sábados de 1 a 9. Para referencias, cualquier persona puede llamarnos al 415-473-6392. Siguiente, por favor. El equipo de difusión de información y transición es a quien servimos, adultos, niños y jóvenes con problemas de salud mental que están en riesgo de pérdida de vivienda, pérdida de empleo o disminución en el rendimiento escolar y riesgo de hospitalización de 5150. El objetivo de este equipo es disminuir o mitigar la crisis y trabajar para ayudar a estabilizar de modo que el individuo puede continuar con su vida diaria. Referencias. Respondemos a las referencias en 1 a 3 días y puede llamarnos a 415-473-2835. Siguiente, por favor. La unidad de estabilización de crisis, o también se llama CSU, está ubicado en el Hospital de Marin Health. También antes se llamaba Marin General, pero está en Greenbrae. El número de teléfono es 415-473-6666. ¿A quién servimos? Todas las personas con problemas de salud mental y uso de sustancias son bienvenidas. Clientes que llegan de manera involuntaria, que es el 5150, aquellos que vienen de forma voluntaria. Atendemos a todos los clientes sin importar su estado financiero o seguro. Las personas se pueden quedar un máximo de 24 horas. El objetivo de la unidad de estabilización de crisis es disminuir la crisis y trabajar para estabilizar o evaluar qué tipo de ayuda la persona necesita. Muchas gracias. Ok, hola de nuevo. Yo soy María, como les había dicho antes, y ahora vamos a hablar un poco sobre los servicios por uso de sustancias. Entonces, el condado de Marin opera un continuo de atención completo para los servicios de tratamiento por uso de sustancias para los beneficiarios de Medi-Cal y los residentes del condado que tienen bajos ingresos o no tienen seguro médico. Si usted o alguien que usted conoce necesita acceso a un tratamiento por uso de sustancias, tenemos una política donde recibimos a cualquier persona, lo cual significa que usted puede contactar a cualquier proveedor directamente para que le hagan una evaluación o puede comunicarse con la línea de acceso y también puede darle la información necesaria.
Y la línea, el número de la línea de acceso está en esta diapositiva y ya Laura lo había dicho también anteriormente, pero por si lo necesitan otra vez, ahí está. Nuestro continuo de atención incluye prevención primaria, intervención temprana, servicios ambulatorios, entre otros. Y para tener acceso a estos servicios se hace una evaluación individual. También ofrecemos servicios de administración de casos y servicios de apoyo para la recuperación a través de contratos con 5 entrenadores o guías de recuperación, así como medicamentos para las adicciones a través del Centro de Tratamiento de Marín. Para obtener servicios, las personas son evaluadas usando los criterios ASAM, que son lo que significa la Sociedad Americana para Tratamientos de Adicción. Y para comenzar el proceso, se establecen las necesidades médicas y se identifica el nivel de atención más adecuado. Nosotros tenemos contratos con proveedores locales para el tratamiento de uso de sustancias. Algunas de las organizaciones son Bakalu, Bay Area Community Resources, Centerpoint, y el condado también tiene un programa, un contrato con el programa Road to Recovery. Si usted le gustaría tener acceso a la lista completa de programas, puede utilizar el enlace que se encuentra en la diapositiva. Y ahí está toda la lista con toda la información. Actualmente todos nuestros servicios están abiertos, ya sea a través de telesalud o en casos limitados en persona, obviamente siguiendo todos los protocolos de COVID-19. Siguiente diapositiva, por favor. Una de las preguntas más comunes que recibimos nosotros sobre este tipo de servicios es cómo acceder a los servicios para manejar los síntomas que uno siente cuando deja de usar unas sustancias. En el condado de Marin, tenemos una organización que se llama Helen Vine, que hace parte de los servicios de Bakalu. Y este centro de recuperación utiliza un programa de desintoxicación de modelo social que se enfoca en el apoyo de otros compañeros y la terapia de grupo para aprender habilidades que puedan ayudar a afrontar el día a día con la recuperación temprana y la prevención de recaídas. Les presento a mi gata que siempre quiere hacer parte de todas las presentaciones, disculpen. Este programa permite a los clientes que tomen los medicamentos recetados por doctores primarios, sin embargo, ellos no brindan evaluaciones de medicamentos. Este programa también ayuda a coordinar con proveedores externos y coordina el transporte a citas médicas que sean necesarias. Y tiene capacidad para 26 camas y para acceder a estos servicios los clientes deben estar dispuestos a participar en una evaluación telefónica y después completar una evaluación en persona para confirmar el nivel de atención necesario. La cantidad de tiempo que una persona pasa en este programa depende de la evaluación continua, pero por lo general cada estadía dura aproximadamente 7 días. Y Helen Vine también ofrece un tratamiento residencial que proporciona una estructura de 24 horas con personal capacitado y al menos 5 horas de servicios clínicos por semana en preparación para el tratamiento por fuera del programa. Antes de la admisión al tratamiento residencial, los clientes son evaluados por medio de un contrato o por autorización para los servicios por el equipo de acceso del que hablamos antes. Y este tipo de programa opera las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Y si usted tiene alguna información, si necesita información, si tiene alguna pregunta, si necesita una referencia, puede llamarlos. El número es 415-492-0818. De nuevo, el número es 415-492-0818. Llámenlo sin ninguna duda, que ahí le pueden responder todas sus preguntas. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias y espero sus preguntas. Bueno, como vieron, tuvimos un panel de presentadores excelentes. Todos mis colegas son profesionales con mucho conocimiento de los servicios que se ofrecen bajo nuestro Departamento de Salud y Servicios Sociales. Les agradezco a mis colegas y a mi compañera también, Kerry Bierman. Estamos mirando que está una pregunta en la pantallita que se mira abajo de esta presentación. Nos hacen una pregunta, ¿nos podrían pasar el link para el Zoom de mañana a las 2? Y esa pregunta se la paso a María, por favor. Claro.
Claro, gracias por preguntar. Si ustedes están interesados para participar en el colaborativo de la prevención del suicidio, les pido que me envíen su correo electrónico de la misma forma que enviaron la pregunta, envíen su correo electrónico y yo mañana en la mañana les envío un correo con el enlace para que puedan participar. Gracias. Si hay alguna otra pregunta, la pueden poner, pero les quiero agradecer nuevamente de que participaron con nosotros esta tarde. Tenemos tiempo para más preguntas si alguien que está participando quiere preguntar. Bueno, si no hay preguntas, como siempre les dimos los teléfonos donde nos pueden localizar, porque nosotros queremos que usen nuestros servicios, que ojalá nos tengan confianza, que nos conozcan. Ya miró a las caras de todos mis colegas, bien lindos, bien preparados, todo su personal muy buenos. Queremos que vengan. Tenemos muchos beneficios que les pueden ayudar con la situación que tienen ustedes ahora. Como ahora les quiero agradecer de parte de nuestra jefa, de nuestra directora, Benita McLaren, y mi colega, mi compañera, Carrie Bierman, y mis colegas que presentaron. Les agradecemos mucho que nos acompañaron esta tarde y les deseamos que estén bien, bien de salud y que esperamos verlos en estos programas. Que pasen buenas noches. Gracias.